Entonces la atacaron con alcohol, pero se han vuelto una constante las agresiones con otro tipo de sustancias contra las mujeres. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, existe un registro de 28 víctimas que fueron atacadas, por ejemplo, con ácido en las últimas dos décadas. Los estados con más casos son la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. De las 28 víctimas, 22 lograron sobrevivir. La mayoría tenía entre 20 y 30 años de edad. El 85% de los casos tiene un autor intelectual hombre. 5 eran las parejas de las personas, eran las parejas de las víctimas. 11 ya no tenían una relación sentimental. En el 90% de los casos, el ataque fue dirigido al rostro. La mayoría de los crímenes se cometieron en la calle, pero 4 de ellos en casa o en la puerta de entrada de la casa. Más de 30% de los ataques se cometió por 2 o más personas, ya sea como actores materiales o bien como actores intelectuales. En el 96% de los casos no existe una sentencia. No existe una sentencia. 4 agresores ya fueron vinculados a proceso, 3 por feminicidio en grado de tentativa, 1 por violencia familiar.